Bueno, pues mirad, yo para vestirla hoy he decidido hacerla en tonos azules. Mirad, he elegido un tono azul celeste liso, he elegido esta tela que me encanta, es súper bonita, y este cuadrito de Vichy súper pequeñito también en tono azul. También un poquito de tul, aún no lo sé si se lo pondré en azul o se lo pondré en blanco, pero sé que va a llevar tul. Vamos a seguir vistiendo a Erika. Espero que os gusten estos colores. A mí me encantan. Yo no soy mucho de azul, ya sabéis que soy más de rosas y de colores cerezas. Pero es que estos azules me han encantado. Bien, pues vamos a vestir a nuestra Erika. Yo ya he ido avanzando un poquito. He sacado los patrones. Ya sabéis que los patrones son míos. Los hago a medida de cada muñeca que realizo. Lo comparto con vosotras. Y con esto lo que quiero deciros es que os animéis a hacer vosotros vuestros propios patrones. Simplemente vosotras, poquito a poco, vais aprendiendo, os vais soltando. No es tan difícil sacar los patrones. Yo tengo un vídeo donde os explico cómo hacerlo de forma fácil y sobre todo en relación a lo que es la muñequería. Una vez que sepáis hacer patrones de muñequería, igual podéis sacar patrones para vosotras, vuestras hijas, vuestras nietas. Podéis hacer un montón de proyectos distintos y siempre con vuestro toque personal. Bien, pues os voy a dejar el enlace a ese vídeo donde yo hago los patrones y os enseño cómo hacer los patrones. Os los dejaré debajo de este vídeo en la cajita de información. Bueno, yo he sacado los patrones de la espalda y del delantero. Y también de las mangas. Vamos a hacerle una blusa romántica, pero muy bonita, muy fácil de hacer. Vamos a hacer dos veces, vamos a pasar dos veces el delantero y dos veces la espalda doble. ¿Vale? Este sería una parte y esa sería otra parte. Dos veces. Vamos a necesitar de cada patrón dos. Porque vamos a hacerlo de una forma distinta como hemos hecho hasta ahora. Nuestra amiga Ángeles me comentaba que por qué no hacíamos los patrones de las muñecas o las blusitas o los vestidos con esta forma de hombro. Y es que las que sabemos coser un poquito, sabemos que el hombro nunca va recto. Mirad. Este es un patrón que ya hemos hecho con él, creo que fue a Francis. Hicimos este patronaje. Es muy bonito, es muy cómodo de trabajar, pero los hombros van rectos. Lógicamente, nuestras muñecas, cuando las rellenamos, sabéis que hace una media, un medio círculo, y aquí es donde van los bracitos. Voy a dibujarlo y así lo veis. Imaginaros que hiciéramos esta forma y aquí irían los brazos. Entonces, no se ve muy bien, voy a pasarlo con boli. Más o menos sería esta la forma. Y aquí van los brazos puestos. Claro, esta es la forma que necesitamos y esto es lo que nos sobra. Entonces, como Ángeles tiene razón, pues hoy voy a hacer una blusita especialmente para ti. Espero que te guste, Ángeles, y cuando hagas tu muñequita sé que lo veré. Bien, vamos a, una vez que ya tenemos pasados los patrones, vamos a reservarlos. Yo a esta blusa, en la parte del delantero, le voy a poner este encajito de guipur. Me gusta mucho y creo que le va muy bien en esta ocasión a mi Erika. Lo vamos a poner de la forma muy sencilla. Mirad, vamos a coger el patrón. Y vamos a marcar la mitad, solamente en uno de los patrones. Vamos a ponerle aquí una marca. Y aquí otra marca. Y esto nos va a servir para ubicar la mitad de mi encaje. Es un encaje muy bonito, me gusta muchísimo. Es muy fino
muy delicadito, pero que le va a quedar, yo creo que le va a dar un toque muy, muy gracioso. Bueno, pues esto solo lo voy a sujetar arriba y abajo, nada más. Voy a cortar el sobrante. Y ahora voy a poner derecho. A ver, voy a cortar esto de aquí. Y vamos a coser. Mirad. Derecho de nuestro tejido con el derecho de la espalda. Derecho con derecho. Y vamos a poner aquí una marca para coser los hombros. Aquí vamos a hacer exactamente igual. Derecho con derecho y vamos a coser los hombros, solamente los hombros. No, como veis, no he cortado los márgenes de costura. ¿Veis? He dejado todo sin marcar. Os voy a explicar el motivo. Esto que estoy utilizando es popelín. Y solo con tocarlo, mirad, me quedo sin tejido. Se me deshilacha muchísimo. Entonces voy una vez. Lo primero que voy a hacer va a ser coser el tejido. Lo voy a remallar para asegurarme de que me va a quedar fijo, que no se me va a mover, y luego después ya sí que recortaré. Esto lo vamos a hacer, lo vamos a coser por un lado, y por el otro lado vamos a hacer exactamente igual. El derecho, derecho con derecho de la tela, hacemos coincidir los hombros y cosemos. Esto vamos a ir a la máquina con ello. Ahora, aquí tenemos las mangas. Yo para las mangas he cortado ...15 centímetros de alto por 20 de largo, con márgenes incluidos, márgenes de costura incluido. Y estas mangas, lo que vamos a hacer va a ser darle un hilván a la parte de arriba, a las dos laterales de las mangas, los dos bordes de las mangas. Le vamos a dar un hilván para fruncir. Y lo que vamos a hacer va a ser, para hacernos una idea de dónde irán colocadas, doblamos a la mitad y hacemos una marca. Esto lo haremos en las dos mangas. Y ahora vamos a pasar un hilván desde el centro hacia un lado y del centro hacia el otro, en las dos mangas iguales, porque de esta forma, una vez que ubiquemos esto en el centro de nuestro tejido, podremos dividir perfectamente las dos partes de las mangas y hacerles más rizo, conseguir que el rizo sea más igual. Si no, hay muchas veces que lo que hacemos es pasamos un hilván, tensamos para rizar, y hay veces que cuando terminamos de coser nos damos cuenta que hay una parte que tiene más cantidad de tela que otra. Para evitarlo, y este es otro truqui, vamos a hacer el centro y del centro hacia un lado un hilván, un pespunte, y del centro a otro lado otro pespunte. Voy a la máquina y vengo con vosotras enseguida. Y he pasado a máquina y he remallado la parte de arriba del cuerpo, los delanteros y la espalda. Lo vamos a reservar porque primero vamos a hacer las mangas. Yo le he puesto a estas mangas, bueno, la he remallado primero. Como veis, podéis hacer un zigzag o un dobladillo muy muy finito. Yo le he puesto un dobladillo de 3,5 centímetros. Solamente lo he cogido con unos alfileres y ahora he cortado 12 centímetros de goma elástica de la finita, 13 centímetros. Y esto lo voy a poner aquí, voy a estirar y lo voy a coser.
y le voy a poner lo más cerca posible a lo que es este dobladillo, porque lo que quiero conseguir es que la manga, cuando me rice, aquí me haga como un doblez, una cosita más ancha, que no me quede aquí pegado, ¿vale? Entonces ahora voy a la máquina y solamente voy a coger esto desde aquí hasta aquí, me voy a guiar por este borde y la voy a coser las dos, y ahora seguimos avanzando. Bueno, no hace falta que os comente que de los 12 centímetros que os he comentado de la medida de la goma, lógicamente os sobrará bastante, porque yo os he dado la medida para que tengáis para tirar de ella mientras estamos cosiendo. Bueno, pues mirad, yo le pongo aquí unos puntos de sujeción y sujeto con la aguja en la parte de abajo, bajo patilla, y lo que hago es tirar de la goma, y de esta forma consigo estirar toda la tela. Voy cosiendo poquito a poco y con una mano me ayudo para estirarla mientras va avanzando por el carril de la máquina, y claro, me tengo que quedar con un trocito para poder hacer la fuerza. Bueno, pues esto lo vamos a cortar a ras de la costura y solamente vamos a colocar una manga. Yo después ya tranquilamente coloco la otra. Mirad, como os he dicho, vamos a coger un hilo doble, hilo normal, y vamos a coser de la mitad hacia un lado, dejando como medio centímetro más o menos. Hacemos un nudo en uno de los extremos de nuestro hilo y vamos pasando hasta el final. Yo aquí ya estiro la tela para tener hilo suficiente y corto, y anudo este extremo también. Le doy un par de nudos para que el hilo no se me mueva. Vuelvo a anudar el otro extremo del hilo y vuelvo a coser, y lo hago igual, como a medio centímetro más o menos, y voy cosiendo. No os aconsejo que hagáis estos pespuntes muy grandes, porque es una manga y es algo muy pequeñito. Entonces, si hacemos pespuntes muy grandes, nos van a quedar una especie de tablones un poco feos. Bien, pues vuelvo aquí a anudar y ahora me voy a coger el delantero. Vamos a coger el que tiene ya. Solo recordar que solamente lo tenemos con un alfiler. Entonces vamos a cogernos derecho del delantero por la zona de las sisas, con derecho de la manga, derecho con derecho, y vamos a cogernos un extremo de este hilo y vamos a tirar. Vamos a sujetar con un alfiler el centro al centro de la costura. Vamos a echar la costura hacia un ladito y vamos a sujetar aquí. Ahora nos vamos a venir siguiendo la forma de la sisa hasta justo este piquito de aquí, entre la sisa y el costado. Y aquí vamos a poner el final de nuestro hilo. Lo vamos a ubicar aquí. Y vamos a poner otro alfiler. Ahora vamos a estirar la tela y vamos a dejar tela suficiente como para poderla coser, y vamos a sujetar el hilo de esta forma en la manga, y ahora con alfileres vamos a ir ubicándolo por la zona de sisa. Y haremos igual con este lado. Nos venimos hasta la zona de sisa y costado y ponemos el final de nuestro tejido justo aquí. Ahora con un alfiler nos ayudamos y vamos a tirar de la tela hasta que nos dé la medida suficiente de sisa, y anudamos. Y ahora con alfileres vamos a ubicar el rizo y la manga, y vamos a coser justo
por donde nos ha marcado lo que es la sisa, coseríamos por aquí, por esta parte de aquí. Entonces nos quedaría algo así. Ya tendríamos colocada una manga. ¿Veis? Nos queda una manga de farol muy bonita, con un pliegue con bastante vuelo arriba y con su plieguecito abajo, pero al dejarla estos centímetros de más, nos queda una manga, para mi gusto, mucho más bonita que si hubiésemos puesto justo aquí al borde esta goma. Bueno, pues yo voy a colocar la otra manga y voy a pasar las dos a máquina y enseguida seguimos avanzando. Bien, pues yo ya le he remallado las sisas y los hombros. Voy a abrirle un poquito la forma de los cuellos para que me vayan sentando un poquito mejor y así vamos a ir colocando todo este puzzle. Por un lado vamos a cogernos nuestra manga, voy a quitarle esto, bueno, lo voy a dejar y voy a hacer la otra para que la veáis. Mirad, por la parte del revés vamos a coger todos estos tejidos y vamos a situar el derecho con la espalda, derecho con derecho. El delantero con la espalda y vamos a poner derecho con derecho. Vamos a unir la costura de la manga y las líneas que teníamos trazadas en nuestros moldes. Esto lo vamos a hacer coincidir y vamos a poner unos alfileres. Ahora vamos a cogernos la manga y vamos a unirla de esta forma. También derecho con derecho. Vamos a ver y asegurarnos que nos coincida perfectamente la zona de la goma que pusimos anteriormente. Una vez situado así, lo vamos a hacer coincidir de esta manera. Y vamos a unir de esta forma la manga con el cuerpo. Vamos a poner aquí otro alfiler para que lo veamos un poco mejor. Nos vamos a coger desde el principio de la manga, pasaremos por aquí, pasaremos por la sisa. Esto a mí me gusta ponerlo hacia la manga porque así le da más volumen. Otro truqui más. Mirad, yo ya os lo he comentado en alguna ocasión. Este trocito de tela que nos sobra, si lo ponemos cuando vamos a coser las mangas, si lo ponemos hacia el cuerpo, dejamos mucha costura en la parte del hombro y dejamos vacía la parte de la manga. Pero si bajamos esta costura hacia la manga, cuando demos la vuelta, nos la va a rellenar. Muchas de vosotras a lo mejor habéis utilizado hombreras a la hora de ponerlas en las prendas. Pues esta forma de hacerlo, así como yo os estoy explicando, es como si pusiéramos una hombrera y entonces nos da más cuerpo en la manga. Otro truqui que vamos a irnos apuntando. Bien, pues entonces vamos a unir, como os he comentado, pondremos esta costura hacia la manga y vamos a coger desde el principio de la manga, pasaremos la costura. Esto lo vamos a hacer en los dos laterales y después la otra parte que teníamos por aquí suelta, que nos está dando un poco de ruido, pues vamos a coser la parte de los laterales. Ya tenemos cosidos los hombros, vamos a coser los laterales y ahora volvemos. Ya lo he sacado de máquina y de remalladora. Mirad qué bonito que quedan los remates con la remalladora. Quedan muy muy bonitos. Además que le dan mucha consistencia a los tejidos, también le dan mucha más seguridad y mucha más visión a la hora de ver los interiores de lo que es nuestro trabajo. A mí me gusta mucho, la verdad es que yo estoy muy contenta con ella. Bueno, pues ya tenemos estas dos partes y ahora vamos a poner derecho con derecho. Vamos a dar la vuelta a las mangas. Le vamos a poner todo del derecho.
Después lo plancharé. Lo he querido poner así, dibujado por la parte del derecho, para que vosotros lo vieseis, para que vieseis bien por dónde van y por dónde hemos ido cosiendo todo nuestro trabajo de hoy. La blusita que estamos haciendo, así yo creo que la vais a ver mucho mejor. Y ahora vamos a coger el derecho de nuestro tejido con el derecho del mismo. Recordáis que habíamos hecho unas marcas en el centro, estas marcas las vamos a hacer coincidir una con otra. Vamos a sujetarla y vamos a pasar la manga. Así seguramente os va a resultar mucho más fácil de entender. Ahora vamos a hacer coincidir los hombros, costura con costura, y lo que hemos ido dibujando también. Nos tiene que ir coincidiendo todas las marcas que hemos hecho hasta ahora. Ahora nos vamos a venir hasta aquí y vamos a hacerlo coincidir también. Todo este largo. Y vamos a hacer igual en esta otra parte. Muy importante que os coincidan las costuras y las marcas. Muy, muy importante. Y vamos a coger todo el bajo. Vamos a sacar esta manga porque así nos evitamos el riesgo de pillarla con nuestra máquina. Vamos a poner costura con costura. Es importante que nos coincidan las dos costuras. Mirad, ¿veis? Hay que llevarla costura con costura. De esta forma. Y así vamos a hacer un trabajo bien bonito. Y vamos a dejar, en vez de dejarlo aquí delante, en la zona abierta que tenemos el encaje de guipur, pues lo vamos a dejar aquí en un ladito. Vamos a hacer como unos 4 centímetros más o menos, vamos a dejar abierto para darle la vuelta. Yo lo voy a marcar aquí y aquí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coser. Desde donde hemos dejado abierto, vamos a dar un punto atrás, un punto para afianzar esta costura, y vamos a dar la vuelta todo alrededor de la blusa. Pasaremos por cuello, volveremos otra vez a la zona recta y terminaremos en la zona marcada. Voy a pasarlo a máquina y enseguida vuelvo. Ya veréis. Bien, pues con la tijera de zigzag vamos a recortar todo esto porque no le voy a meter la remalladora, ya que las zonas del cuello es una zona muy pequeñita y lo que me da mucho miedo es que la remalladora me pille el tejido de dentro y tenga que tirar la blusita y ya la tengo terminada. Entonces la voy a cortar con esta tijera. Si vosotras no la tenéis, cortáis con la tijera normal y después le vais dando piques a la zona redondeada del cuello para que os asiente la costura. Ahora en las esquinas le vamos a dar un pequeño corte de esta forma para que al darle la vuelta también estas esquinas nos salgan sin ningún problema.
Ahora le damos la vuelta y con ayuda de una brocheta sacaremos las esquinas de todo el cuerpecillo de la blusita. Bueno, pues solamente nos quedaría la parte de atrás, hacerle una puntadita invisible para sujetar lo que sería la sisa. Mirad, le vamos a recortar un poquito más de costura. Dejándole como medio centímetro, no hace falta mucho más. Y ahora cogeremos un poquito de hilo normal de coser. Nos vamos a ayudar de darle unos pequeños piquetes, tampoco muchos. Y lo voy a doblar de esta forma. Como es una tela que se me deshilacha mucho, voy a hacerle un doble dobladillo. Voy a ponérselo así un poquito más consistente. Y ahora esto lo voy a hacer por toda la vuelta, siguiendo la línea que tengo pintada con el bolígrafo borrable. No os preocupéis porque ahora vamos a darle una planchadita. Y ya quitamos todas las marcas de boli y dejamos la blusa completamente asentada. Yo voy a hacer estas sisas y ahora cuando las tenga hecha ya vuelvo con vosotras y terminamos esta blusita. Vamos a planchar la blusita para irle dando un poco de forma y ahora seguramente que me iré a la máquina y le voy a hacer un pespunte todo alrededor. Veremos a ver si queda bien con esto y si no, lo coseré. Bueno, pues mirad, yo veo que ha quedado bastante bien con esta planchita. Solo voy a cerrarle un poco aquí con una puntada invisible y le vamos a poner unos snaps para ya ponérsela a nuestra muñeca Erika.